Genia, muy buenos días. Profesor Gustavo les habla, el curso de biología. Okay. Vamos a proseguir lo que ya hemos venido trabajando, que son las propiedades biológicas. En la clase pasada ya se habló de la propiedad biológica de crecimiento, ¿cierto? Recuérdense bien. También se ha hablado de la propiedad biológica de metabolismo. Okay. Entonces, la manera de recordar nosotros las propiedades biológicas, que son las características que un ser vivo debe de cumplir, son las siguientes. Hemos dicho que nos recordamos de la palabra ¿de qué? De la palabra nacer, ¿cierto? Nacer, chin, y la palabra de más 2, ¿cierto? Que es la P y la A, ¿cierto? Entonces, a manera de recordar nosotros estas propiedades biológicas que son nutrición, adaptación, secreción, excreción, relación, reproducción, complejidad y organización, crecimiento, homeostasis, irritabilidad, metabolismo, movimiento, desarrollo, evolución, ciclo vital, proteínas y ácidos nucleicos, ¿cierto? Eso ustedes ya deben de qué, ya deben de tenerlo en la cabecita, ¿ok, chicos? Entonces, mis queridos genios, vamos a empezar con la propiedad de qué, con la propiedad de reproducción. La clase de hoy solamente vamos a hablar de la propiedad de reproducción. Como bien sabemos, la reproducción es un proceso biológico, ¿verdad? Y como es un proceso biológico, ¿se va a dar en dónde? Se va a dar en los seres vivos, ¿cierto? ¿Para formar qué? Para formar nuevos individuos. ¿Ok, chicos? Entonces, ¿qué es la reproducción? Es un proceso biológico para generar nuevos seres vivos. ¿Pero para qué va a formar nuevos seres vivos? ¿Para qué? Para perpetuar la especie. Cada ser vivo tiene la propiedad de qué? De perpetuar a su especie a través del tiempo. ¿Ok, chicos? Entonces, en la reproducción vamos a encontrar a dos tipos de reproducción. Encontramos a la reproducción sexual y encontramos a la reproducción asexual. La reproducción sexual se va a dar gracias a la presencia de ¿qué? De dos células, ¿verdad? ¿Y qué células van a ser esas? Van a ser estas dos aquí. Encontramos aquí a la presencia de los gametos. Gametos femeninos y gametos masculinos. En los gametos femeninos vamos a encontrar a quién, vamos a encontrar al óvulo. Y en los gametos masculinos vamos a encontrar a quién, vamos a encontrar al espermatozoico. Vamos a encontrar al espermatozoico. ¿Ok, chicos? Entonces, nuevamente, la reproducción sexual se da cuando hay presencia de óvulo y espermatozoide o cuando hay presencia de gametos femeninos y gametos masculinos. Nos dice que la reproducción es un proceso biológico. Entonces, estas dos células van a entrar a un proceso. Pero ¿cómo se va a llamar a ese proceso? Cuando las dos células se van a juntar, se van a fusionar, lo vamos a llamar el proceso de ¿qué? De fecundación. El proceso de fecundación. ¿Qué es la fecundación? Es la unión de dos gametos, femenino y masculino, para generar ¿qué? A una nueva célula, a un nuevo ser, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va a llamar este nuevo ser que se va a formar a través de la fecundación? ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar el cigoto. Se va a llamar cigoto. Huevo o cigoto. No se olviden, o cigoto, ¿ok? Ahora, si nosotros recordamos, vamos a más profundidad. En la reproducción sexual vamos a hablar de qué, vamos a hablar del ploidismo. Cuando nosotros mencionamos de que esta célula es una N y esta célula es una N, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que estas células, ¿qué son? Son haploides. Cuando solamente vamos a encontrar a una N, vamos a decir que es que
Es haploide, ¿ok? Entonces, cuando estos dos seres haploides se fusionan, se juntan, ¿qué va a ser? N más N, matemática, ¿verdad? Y N más N, ¿cuánto va a ser? Va a ser 2N. ¿Y cómo se va a llamar a estas dos N? Se va a llamar como diploide. Se va a llamar como diploide. Haploide N y 2N va a ser diploide. Profesor, yo me recuerdo que usted nos decía que nosotros somos diploides, ¿verdad? Porque tenemos ¿qué? Tenemos el ploidismo ¿de qué? De papá y tenemos el ploidismo de mamá, ¿verdad? Y si nosotros queremos expresarlo de esta manera, podemos decir 23 ¿qué? 23 cromosomas de mamá y 23 cromosomas de papá. En total me va a dar ¿cuánto? Me va a dar 46 cromosomas que nosotros vamos a tener dentro de nuestras células, en nuestro ADN, ¿verdad? No se olviden de ello, chicos, por favor, no se olviden de ello, ¿ok? Nosotros somos, ¿qué? Seres diploides porque tenemos ploidismos de mamá y tenemos ploidismos de papá. Entonces, nuevamente, ¿qué será la reproducción sexual? ¿Qué es? Es cuando se da la participación de ¿qué? De gametos. ¿Qué gametos? Masculinos y gametos femeninos. En los gametos masculinos vamos a encontrar ¿a quiénes? A los espermatozoides. Y en los gametos femeninos vamos a hablar ¿de quién? Vamos a hablar del óvulo. Ok, chicos, no nos olvidemos de eso. Entonces, eso es la reproducción sexual. Ahora vamos a hablar de la reproducción asexual. En la reproducción asexual, ¿habrá la participación de gametos? ¿Habrá gametogénesis? No, ¿verdad? En la reproducción sexual sí hay gametogénesis. ¿Y qué es gametogénesis? ¿Qué es génesis? Crear, creación de gametos, ¿cierto? Aquí se da la creación de gametos, pero en la reproducción asexual no hay ese proceso de gametogénesis, por ende, no va a haber gametos. No hay gametos, ¿ok, chicos? No se olviden de ello, por favor. Entonces, ¿ok, genios? La reproducción asexual se va a dar ¿qué? Se va a dar cuando el ser vivo, ¿qué va a pasar? Se va a dividir en dos. Se va a dividir en dos. Aquí tenemos una célula. Aquí tenemos una célula, ¿cierto? Y esta célula, ¿qué va a pasar? Se va a dividir ¿en qué? En dos. Y profesor, como por ejemplo, ¿a quién vamos a tener en la reproducción asexual? Recuérdense bien de este organismo. ¿Quién era? Esta es una bacteria, ¿cierto? Esto es una bacteria. ¿Y esta bacteria qué tipo de reproducción tenía? Hemos indicado. Tiene una reproducción asexual porque se va ¿qué? Se va a dar a través de la fisión binaria. ¿Qué es fisión binaria? ¿Cuándo qué? Cuando la bacteria se va a dividir ¿en qué? Se va a dividir en dos individuos. Y profesor, ¿estos individuos son semejantes al individuo inicial? Claro, ¿estos individuos qué? Tienen las mismas características del individuo anterior. Tienen las mismas características. Ahora, profesor, entonces, los seres menos evolucionados presentan una reproducción asexual mayormente, claro, ¿cierto? Aquellos seres menos evolucionados me van a presentar este tipo de reproducción. Y aquellos seres más evolucionados me van a presentar una reproducción sexual. ¿Por qué? Porque cuando se da la reproducción sexual, cuando se da la recombinación genética, me está dando a un mejoramiento genético. Entonces, el ser vivo que se va a generar en esta fecundación va a tener ¿qué? Va a tener mejores características del ser anterior. Es muy probable. Profesor, entonces, nosotros que tenemos características de mamá y papá, ¿verdad? Y esas características han sido mejoradas y han sido mejoradas. Por eso, la evolución se da mayormente ¿qué? En aquellos seres que tienen una reproducción asexual. Entonces, luego tenemos la reproducción asexual, me he dicho, ¿cierto? Ya, entonces, ¿qué será la reproducción asexual? Se reproduce sin ¿qué? Sin la participación de gametos. Sin la participación de gametos. Y están presentes ¿en qué? En organismos menos evolucionados, como por ejemplo las bacterias. Y como por ejemplo también las esponjas de mar. Las esponjas de mar, ¿qué pasa?
se da por una bipartición, ¿verdad? Una de las extremidades se desprende y genera a una nueva esponjita. Entonces la esponja del mar tiene una reproducción asexual. Entonces, pero no solamente los animales o los seres vivos, los animales, me van a presentar este tipo de reproducciones, sino también que la se va a dar también la reproducción en qué? En vegetales. En vegetales también vamos a encontrar a la reproducción sexual y vamos a encontrar a la reproducción asexual. Profesor, entonces, en la reproducción sexual, ¿qué es? Es un proceso biológico, hemos dicho ya, ¿verdad? Entonces, como es un proceso biológico, ¿se da qué? Con la participación de qué. Si es sexual, hemos indicado que hay la participación de gametos. Entonces, en las plantas también van a haber gametos. También van a haber gametos. ¿En dónde? En la reproducción sexual. Pero en este caso no se van a llamar espermatozoides. ¿Cómo se les va a llamar? Se les va a llamar como qué. Se les va a llamar como el polen. Se les va a llamar como el polen. Y a la parte femenina se le va a llamar como qué. Como óvulo. Óvulo. Polen es la parte masculina y óvulo va a ser la parte femenina. Gametos, ¿verdad? Gametos. Entonces, profesor, como hay polen y óvulo, ¿ha habido qué cosa? ¿Ha habido un proceso de gametogénesis? Sí, ha habido un proceso de gametogénesis. Por ejemplo, anteriormente se ha dado en ¿dónde? En el anteridio. Anteridio y arquegonio. Arquegonio. Y luego recién se han atribuido al nombre de qué, de polen y óvulo, anteridio y arquegonio. Entonces, en aquí tenemos a dos gráficas. Tenemos al polen y tenemos a quién. Y tenemos... y tenemos al estigma, ¿verdad? Entonces... El polen va a ser la parte masculina y el polen va a ser lo que va a fecundar. Se va a dar el proceso de fecundación ¿en dónde? Dentro del estigma. ¿Tenemos a quién? Tenemos al estilo. Tenemos al ovario. Y dentro del ovario, ¿qué vamos a tener? Dentro del ovario vamos a encontrar una célula que se va a llamar ¿qué? Se va a llamar el óvulo. Se le va a llamar como el óvulo, chicos, ¿ok? Entonces, no nos olvidemos de ello, ¿ok? Entonces, el estigma... Tenemos un equipo equivocado. Aquí es el estilo. Aquí es el estigma. Chicos, entonces ya está. Entonces, cuando se va a desplazar el polen, se va a dar de dos maneras por ahora para nosotros, porque hay más maneras todavía de desplazamiento del polen. Una vez cuando se dé por acción del viento, cuando el viento va a ejercer fuerza en la flor, se va a desprender ¿qué? Se va a desprender el polen. Pero este polen va a tener una característica peculiar. ¿Qué? ¿Cuál va a ser la característica peculiar del polen? La característica peculiar del polen es de que me va a presentar sacos aéreos. Me va a presentar sacos aéreos. Y gracias a los sacos aéreos, la densidad o el peso del polen va a ser menor. Y al ser menor, el desplazamiento va a ser facilitado gracias al viento. Una vez que este polen se desplaza gracias al viento, ¿va a llegar hacia dónde? Va a llegar al pistilo, exactamente al estigma. Una vez que ingresa al estigma por el estilo, ¿va a llegar hacia dónde? Va a llegar hacia el ovario. Y una vez que llega al ovario, ¿dónde se va a fecundar? Dentro del ovario. ¿Se va a juntar con quién? Se va a juntar con el óvulo. Y este óvulo, ¿qué va a pasar? Va a madurar. Y al madurar, ¿qué me va a generar?
¿Me va a generar a quién? Me va a generar a una semilla. Entonces, profesor, la definición de semilla, ¿qué sería? La definición de semilla me dice qué cosa es. Es un óvulo maduro. Profesor, ¿la semilla es un óvulo maduro? Sí. Una vez que se dé la fecundación, se fusionen con el polen, me va a dar lugar a quién, al desarrollo. Y al desarrollo va a llegar a ser qué, va a llegar a ser mi cosa, una semilla. Entonces, ¿una semilla qué es? Es un óvulo maduro. ¿Ok? Pero, ¿cómo se va a llamar a ese proceso de desplazamiento del polen gracias al viento? El viento es el vector, gracias al viento. ¿Cómo se le va a llamar? Se va a llamar como una polinización anenógama. Se va a llamar como una que, como anemógama, ¿cierto? Anemógama, muy bien. Se va a llamar como anemógama. ¿Y qué es anemógama? Es cuando el polen es desplazado gracias al viento. Pero no va a ser la única manera de desplazamiento del polen, sino de que también vamos a encontrar otra manera. Y es la siguiente. Cuando se va a dar gracias a la acción de quién? Gracias a la acción de un ser vivo. ¿Exactamente quién? Exactamente un insecto. Cuando el insecto se va a postrar sobre la flor, el polen va a tener una propiedad de qué? Una propiedad de adhesión. ¿Hacia qué? Hacia las patitas de quién? Hacia las patitas de los insectos. O sea, el polen va a ser especializado. Ya no va a presentar sacos aéreos, sino de que va a presentar un polisacárido que le va a permitir pegarse a las patitas del insecto. Una vez que se pega a las patitas del insecto, el insecto va a ser el vector. Va a ser el vector. Y si decimos que es el vector, estamos diciendo que va a ser el encargado de llevar el polen ¿hacia qué? Hacia otra planta. Pero ¿cómo se va a llamar a ese proceso de polinización? Se va a llamar el proceso de polinización llamada entomógama. Se va a llamar como entomógama. ¿Y qué es entomógama? Es cuando el polen es desplazado gracias a un insecto. Pero profesor, la relación entre el insecto y la planta, ¿cómo se va a llamar? Obviamente, si el insecto se postra sobre la flor, es por algo, es por el néctar, por los nectarios. Porque la flor le proporciona ¿qué? Lo proporciona un polisacárido que se va a alimentar el insecto. Y el insecto, ¿qué? Va a llevar y cosa, el polen hacia otra flor, va a desplazar. Hay una asociación, ¿verdad? Pero ¿cómo se va a llamar a ese tipo de asociación? Se va a llamar como que asociación simbiótica o simbiosis. ¿Y qué es simbiosis? Es cuando ambos seres se benefician. Ambos seres se benefician, ¿ok, chicos? Entonces, hemos indicado que la reproducción sexual es un proceso biológico cuando va a haber la participación ¿de qué? De gametos masculinos y gametos femeninos. Pero en el caso de las plantas, el gameto masculino, que es el polen, se tiene que desplazar ¿hacia dónde? Hacia el gameto femenino, ¿verdad? Al llegar hacia el gameto femenino, que es el óvulo, que se va a encontrar dentro de un pistilo. Entonces, a ese proceso de llevar, de traslocación o de trasladar, vamos a encontrar a dos tipos por ahora. Encontramos a la anemógama y a la entomógama. La anemógama es cuando el vector, ¿quién va a ser? Va a ser el viento. Cuando el vector va a ser el viento. Cuando el viento va a desplazar el polen ¿hacia dónde? Hacia el pistilo, ¿verdad? Y una vez que se junte con el óvulo, ¿se va a dar qué?
al proceso de formación de semilla y que semilla es un óvulo maduro, ¿ok? Entonces, pero no es, no es el único vector del viento, sino que también vamos a encontrar a insectos que van a ser los vectores. Y ahora, estos vectores, los insectos, ¿qué van a hacer? Van a tener una asociación simbiótica con la planta, con la flor. La flor le proporciona néctar a los insectos, y los insectos, ¿qué hacen? Ayudan a llevar el polen hacia otra planta para la fecundación. ¿Y cómo se llamaba a ese proceso de polinización? La polinización entomógama, ¿cierto? Entonces, no se olviden de que el polen en el proceso de anemógama presentan ¿qué? Presentan sacos a ellos, sacos que van a hacer que el polen tenga menor densidad y tenga un mayor desplazamiento al viento, ¿ok? Entonces, esta es la reproducción sexual en las plantas. Luego tenemos a la reproducción asexual en las plantas. La reproducción asexual se dará gracias a los gametos, ¿no? ¿Cierto? En los gametos, perdón, en la reproducción asexual ya no va a haber la presencia de gametos, ni masculinos ni femeninos. Si no, ¿cómo se va a dar? Se va a dar gracias a la fragmentación, y sin la participación de gametos masculinos ni femeninos, ¿cierto? Ni gametos masculinos ni gametos femeninos. ¿Ok, chicos? Entonces, ¿pero cómo se va a llamar a estas partes que me van a dar lugar a la reproducción asexual? ¿Se va a llamar como qué? Se va a llamar como, por ejemplo, vamos a encontrar al tubérculo. Vamos a encontrar al tubérculo. Y profesor, ¿qué es el tubérculo? Es la papa, ¿verdad? ¿Pero el tubérculo es una fruta? No, el tubérculo no es una fruta. ¿El tubérculo qué será? Es un tallo maduro. El tubérculo es un tallo modificado. Es un tallo modificado, ¿ok? El tubérculo es un tallo modificado, ¿ok, chicos? Ahora, como siguiente ejemplo de reproducción asexual, también vamos a tener ¿a quién? Vamos a tener al bulbo. Vamos a tener al bulbo. Profesor, ya recordé, ¿el bulbo qué es? Es la cebolla. Muy bien, genios, el bulbo es la cebolla, ¿cierto? Pero en sí el bulbo, ¿cómo lo vamos a definir? Lo vamos a definir como ¿qué? Como hojas modificadas, como hojas modificadas, ¿ok, chicos? No se olviden de ello. Y como por ejemplo tenemos a la cebolla, Luego tenemos, ¿a quién? Luego tenemos al rizoma, ¡Ah! Profesor, riz, de raíz. Muy bien, genios, ¿ok? ¿Y los rizomas qué son? Los rizomas son, en sí es un tallo también, ¿pero qué tallo? Es un tallo, subterráneo. Los rizomas son tallos, subterráneos. Y como por ejemplo vamos a tener al pasto, a la grama, ¿ok, chicos? Tenemos a la grama. Luego tenemos ¿a quién? Luego tenemos al estolón. ¿Y el estolón qué será? Es un tallo superficial. Si los rizomas es un tallo subterráneo, ¿el estolón qué va a ser? Es un tallo, superficial. Es un tallo superficial. Y como por ejemplo, vamos a encontrar ¿a quién? Vamos a encontrar a las fresitas. Las fresitas, ¿qué van a hacer? El tallo se va a desplazar en la superficie de la tierra. Al desplazarse, en cada codo, si choca al suelo, ¿y el codo qué va a pasar? Va a generar raíces y va a generar a una nueva, planta. ¿Ok, chicos? Luego tenemos al esqueje. Más importante, luego tenemos al esqueje. ¿Y qué será el esqueje? El esqueje, si no, simplemente ¿qué es? Es un fragmento. Es un fragmento de tallo. Como por ejemplo, tenemos a la vid. Tenemos por ejemplo al geranio. Ah, ya, profesor, ya entendí. Cuando nosotros
a una ramita del geranio lo vamos a romper y lo vamos a trasplantar en un nuevo macetero, ¿qué pasa? ¿No se genera una nueva planta? Sí, ¿verdad? A ese tallo que tú has roto va a tener el nombre de ¿qué? El nombre de esqueje. O también se va a llamar ¿como qué? Como estaca. También se va a llamar como estaca. ¿Ok, chicos? Entonces, tubérculo, bulbo, rizoma, estolón, esquejo o estaca, ¿qué van a hacer? Me van a dar lugar a la reproducción asexual. En todos ellos no hay la intervención de gametos, no hay gametos, sino ¿qué cosa? Sino fragmentos, ¿fragmentos de qué? Fragmentos de una planta sin fecundación. ¿Ok, chicos? Entonces, ¿esta clase ha sido qué? Ha sido la clase de la propiedad de qué? De la propiedad de reproducción. Recuérdense bien, ya hemos hablado de qué? Ya hemos hablado de complejidad y organización. Ya hemos hablado de crecimiento. Ya hemos hablado de metabolismo. Ya hemos hablado de movimiento. Y en la clase de hoy, ¿estamos hablando de qué? Estamos hablando de reproducción. ¿Ok, chicos? Por favor. Entonces, esta clase, por favor, lo tienen anotados en el cuadernito sucesivamente de lo que anterior ya han hecho, ya han realizado. ¿Ok, chicos? Entonces, hasta aquí la clase de biología con el profesor Gustavo. Muy bien, genios. Que tengan un buen día.